Tu actitud puede hacer la diferencia entre una victoria y una derrota, entre una caída y una escapatoria, entre una bendición o una maldición, entre el amar y el odiar. Estás en sintonía de Momentos de Reflexión con el pastor Julio Delgado. Dios te bendiga. La reflexión para hoy la estaré basando a la altura de los versos 41 al 44 en el capítulo número 11 del Evangelio según San Juan, que dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con venda, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Hoy quiero llamar tu atención en instantes en los cuales Dios ha querido trabajar en diferentes áreas de nuestra vida, realizando cambios radicales en muchos aspectos, pero a la vez quizás no le hemos permitido culminar su obra en nuestra vida, a pesar de que Él es 100% Dios soberano, que puede hacer todo lo que desee en nuestra vida, pero aún así hay cosas que las quita, pero otras nos pide que se las entreguemos, y son esas las que necesitamos desatarlas y dejarlas ir. Es entregarle nuestro carácter, nuestro odio, nuestros rencores, nuestras debilidades, en fin, nuestra completa voluntad, teniendo seguridad en lo que dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La historia bíblica que inspira a la reflexión en este día la hemos escuchado de diferentes maneras por muchos predicadores. De igual manera la hemos leído incluso en diferentes versiones bíblicas, y les confieso que han sido innumerables las homilias que he disertado basado en esta historia, pero increíblemente cada una con un matiz diferente, y de igual manera el concepto presentado. Y una vez más, al hacer el análisis para este día, una nueva inspiración llegó a mi espíritu por medio de la enseñanza bíblica. Lázaro, Marta y María no eran desconocidos para Jesús, e incluso ambas hermanas le habían enviado decir al maestro: he aquí el que amas está enfermo. Y todos conocemos los 4 días que demoró el maestro en llegar, y el reclamo de ambas al decirle: si hubieses estado aquí, no hubiera muerto mi hermano, queriendo culpar a Jesús por la muerte de Lázaro, siendo esta la misma postura que asumimos cuando las cosas no salen como planificamos o como hubiéramos deseado, siendo la respuesta de Jesús una muy simple: ¿dónde le pusiste? ¿Cuántas áreas de nuestra vida hemos tratado de enterrar y esconder para no tener que enfrentarla? ¿Cuántas heridas ha tratado de sanar el Señor en tu vida, y la respuesta que le hemos dado ha sido: hiede ya, porque fue mucho lo que me dolió; hiede ya, porque no he podido olvidar; hiede ya, porque no he podido regresar a quien era antes; hiede ya, porque aunque lo he intentado, no me he podido levantar? Y la respuesta de Dios para ti hoy es: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Hombre de Dios que me escuchas, y mujer de Dios que analizas esta reflexión, Jesús llamó al que había muerto por su nombre, y no tan solo eso, le dio instrucciones claras: Lázaro, ven fuera. Y con esto el maestro hizo su parte, y al igual con esta reflexión lo ha vuelto a hacer, pero falta una parte muy importante, y es que Jesús les dijo a los que estaban allí y a los que me escuchan hoy: desatarle y dejarle ir. Si deseas contactarnos, es muy fácil. Comunícate con el pastor Julio Delgado para eventos, campañas, conferencias o consejería, llamando al 407-791-4123 o visitando el www.juliodelgado.org. Gracias por permitirnos ser de bendición para tu vida.